Necesitas estar bien informado. Aquí comienza el noticiero más importante de todo el estado. Política, cultura y crítica cuando hay lugar a ella. Sin pelos en la lengua, parte de Ser Informativo Noticias. Comenzamos. Sociales, Facebook, Sin Pelos en la Lengua. Déjanos conocerte en las redes de Sin Pelos en la Lengua. Exactamente las 14 horas 2 de la tarde con 2 minutos. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Esta es ya la emisión vespertina de Sin Pelos en la Lengua correspondiente a esta tarde de miércoles. Es ya 10 de febrero del año 2021. Con ustedes estamos como siempre a través de las frecuencias 96.5 de Stereo Ser, la líder, transmitiendo totalmente en vivo, también transmitiendo totalmente en vivo a través del canal 30.1 de Telecer y desde luego que en conexión con la frecuencia 95.1 FM Cascán por allá en Jalpa y claro está que en todas las plataformas, en todas las redes sociales, en el YouTube y desde luego que también en el Facebook. Paco Soriano está en la parte técnica del 96.5, Ricardo Suárez del Real, del canal 30.1 de Televisión Abierta de Telecer, y acá en la conducción su amigo y servidor Gustavo Goitia, pues ya invitándole para que se quede con nosotros hasta en punto de las 3 de la tarde y se enteren de los últimos acontecimientos registrados en Zacatecas, México y el mundo. Ya saben ustedes que Sin Pelos en la Lengua es un programa de atención a la problemática social, con noticias, comentarios, entrevistas y crítica. Mucha, pero mucha crítica cuando hay lugar ahí a través de este programa. Vamos a checar juntos cómo está la condición del clima a esta hora de la tarde. El reporte nos indica 19 grados. En estos momentos un cielo soleado. La mínima de hoy, le damos el dato, se quedó en los 4 grados. Y esperamos llegar a 20 grados de temperatura máxima en este miércoles. La sensación térmica también en 19 grados. La humedad en el 15%, la visibilidad sin límites. El punto de condensación es de menos 8 grados, el índice de los rayos ultravioleta 7 de 10 y le informamos que esta tarde el sol se ocultará cuando den las 6 de la tarde con 44 minutos. Para el día de mañana ya jueves 14 grados de temperatura en las primeras horas del día hasta las 12 del mediodía. Después de esa hora, al filo de las 2 tendremos 20 grados de temperatura. En ninguno de los dos casos tendremos probabilidad de lluvia. Así estarán o así están las condiciones climatológicas para nuestra entidad. Estas son las vías de contacto para con este programa, nuestras benditas y exitosas redes sociales, las líneas telefónicas, la dirección electrónica y desde luego que también por supuesto pues nuestro centro de mensajes. Adelante con las redes sociales.
se escucha por todos lados. Comunícate a nuestras redes sociales. Facebook, Sin Pelos en la Lengua. Déjanos conocerte en las redes de Sin Pelos en la Lengua. Fónicas 92-261-57, 92-29-96-5 y la dirección electrónica sinpelos965@yahoo.com.mx y pues nuestro exitoso centro de mensajes, el WhatsApp, el 492-146-0193, para que por esta vía nos mande un mensaje de texto, un mensaje de voz, una fotografía o bien un video y nos diga lo que pasa en su entorno, en su calle, en su colonia, en su barrio, en su comunidad o en su municipio. Lo mismo puede hacer por las otras vías. Acuérdese que si nos callamos no avanzamos o, como luego decimos aquí en el programa, entre más nos agachamos más se nos ve y si no se queja, pues luego no se ande quejando. El saludo, como siempre, a esta hora de la tarde para todos los que están en sus centros de trabajo, para todos los que han salido ya de su centro de trabajo y van en trayecto a casa, pedirles que manejen con mucha precaución. Y a quienes siguen trabajando, pues pedirles que le echen muchísimas, muchísimas gracias. A los que están en las oficinas, a los que están en los talleres, a los que están en las tortillerías, a los que están en las panaderías, en los mercados o están también en las oficinas gubernamentales de un municipio, del estado o de la federación, los saludamos con mucho gusto y les reiteramos la invitación para que permanezcan con nosotros hasta en punto de las 3 y se enteren pues de las últimas noticias. Pues vamos a iniciar como siempre lo hacemos, como siempre lo decimos, con las noticias platicaditas, desmenuzaditas y hasta llevaditas de la mano. Y tenemos para ustedes al arranque de este espacio, bueno, la información que hasta este momento ha surgido como la más relevante en el entorno nacional y que publica en su portal de internet el diario El Universal. Los acontecimientos más importantes del país, aquí y ahora. Información nacional. 14:02 p.m. 2:08 p.m. Iniciamos este segmento de la información. El juzgado segundo de distrito radicado en Cancún dictó este día el auto de formal prisión en contra del ex gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, por la autoría intelectual del delito de tortura en agravio de la periodista Lidia Cacho Ribeiro. La organización Artículo 19, que conduce la defensa de la escritora de Los Demonios del Edén y de Esclavas del Poder, celebró el fallo del juez segundo, llamado Gerardo Vázquez Morales. La justicia no será plena hasta que el exgobernador sea condenado y junto a él todos los autores intelectuales que permanecen prófugos. Así lo señaló la agrupación en referencia a el empresario Kamel Nassif y el exdirector de la otrora Policía Judicial de Puebla, Adolfo Karam. Además, debe ser garantizada la reparación integral de los daños para Lidia Cacho y su familia, así lo agregó la organización. El 3 de febrero, Mario Marín Torres fue detenido en Acapulco, Guerrero, en cumplimiento a una orden de aprehensión liberada por el Tribunal Unitario del 27º Circuito y trasladado hacia esta ciudad para responder sobre el delito que le es imputado. La tarde con 9 minutos, la empresa CanSino informó que obtuvo la autorización de la COFEPRIS para que su vacuna contra el COVID-19 sea considerada para uso de emergencia. En un comunicado, la farmacéutica china indicó que el 9 de enero, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, autorizó su vacuna para uso de emergencia en adultos mayores de 18 años. La empresa mantendrá un estrecho seguimiento con otras agencias de supervisión y gestión relevantes, así lo indica en un documento. Sin embargo, hasta el momento la propia COFEPRIS no se ha pronunciado al respecto. Horas antes, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores,
compartió en sus redes sociales un video de una visita realizada a la planta en Querétaro, donde se envasará el biológico de CanSino. En el video se indica que están listos para la fabricación de las primeras o de los primeros 4 millones de dosis. También se explica que una vez que arribe a México, el fármaco se mantendrá en una cámara de refrigeración, la cual debe de estar en una temperatura de 2 a 8 centígrados para que no se afecte el producto. El envasado se realizará en frascos con 10 dosis. Dos de la tarde con 11 minutos, en más noticias de orden nacional. A partir de la reforma a la Constitución, ya nos ayudan en esto que es fundamental para garantizar la paz, la tranquilidad de los mexicanos y más. Así lo dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al inaugurar la base aérea número 1 en Santa Lucía. El mandatario destacó el trabajo de las Fuerzas Armadas en medio de la pandemia por el coronavirus, así como en la construcción del Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles. Con estas dos instituciones, con la Secretaría de la Defensa, con la Armada, estamos sacando al país adelante. Es mucho lo que nos apoyan las Fuerzas Armadas, así lo señaló el jefe de la Nación. Recordó que con una reforma a la Constitución se logró que las Fuerzas Armadas participaran para garantizar la seguridad pública de nuestro país. Catorce horas, 2 de la tarde con 12 minutos, y lo que ya le habíamos dicho desde la semana pasada, lo que queda claro además, que en este país y en ciertas entidades pues hay mexicanos de primera, de segunda, de tercera y demás niveles. El gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, hizo público ya el convenio firmado con la Comisión Federal de Electricidad, donde se condona la deuda de más de 11 mil millones de pesos a 607 mil usuarios del servicio de energía eléctrica y se otorga el estatus de una tarifa eléctrica preferencial durante todo el año. La semana pasada, se lo informamos, en Palacio de Gobierno, el mandatario estatal, Adán Augusto López Hernández, acompañado de Luis Bravo Navarro, coordinador de comunicación corporativa de la Comisión Federal de Electricidad, detalló que el acuerdo en referencia a Dios a tu deuda, firmado en mayo del año 2019, no cumplió con todas las expectativas, debido a que no todos los usuarios que estaban en resistencia civil al no pago, lo cual fue iniciado en 1995 por el hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se había inscrito pues a este programa, por lo que ahora sí había llegado ya a una solución final y ya sabe que tendrán tarifa justamente preferencial. Anunció que la deuda histórica quedaba finiquitada. Además, se condonaría el pago de luz a las zonas afectadas por las inundaciones del año pasado, que de acuerdo a el convenio publicado asciende a cerca de 2.040 millones de pesos y se otorgaría un subsidio único todo el año para la tarifa 1F, lo que haría más barato el servicio de energía eléctrica. Pero eso, ¿por qué no pasa en Puebla? ¿Eso por qué no pasa en Zacatecas? ¿Eso por qué no pasa en Jalisco, en Nuevo León o en cualquier otra entidad? ¿O somos o no somos? 2 de la tarde con 14 minutos, hasta aquí el segmento de la información de orden nacional, que es con lo que iniciamos. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Le presentaremos el reporte del doctor Gerardo López Longoria en materia del comportamiento de la pandemia en Zacatecas, que ayer otra vez casi otros 200 casos positivos se volvieron a registrar. Volvemos, son las 2:15. Estamos con ustedes de nuevo de vuelta a través del 30.1. Ya volvemos. Canal 30.1 XHZAE TDT desde Zacatecas Capital, Grupo SER.
Telecer. Canal 30.1. Zacatecas. Telecer. ¿Cómo los extraño? No había valorado el poder de un beso y de un abrazo, pero ahora es así. Necesitas darte tiempo, yo tampoco quiero estar así. Tenemos que volver a vernos. Por favor, quédate en casa. Grupo SER, ten esperanza, quédate en casa. Son 137 pesos. Son 137 pesos. De aplausos no se come. Por eso el PT luchará para que nuestro personal médico y enfermeras reciban un aumento del 100% de sus sueldos. El PT está de... En México, el sol sale para todos. Buscando el bienestar de la gente. En el PRD, creemos que las decisiones deben ser de todas y todos los mexicanos, y no de una sola persona. Porque queremos que todas y todos vivan mejor. Impulsamos apoyos económicos para que se superen los más necesitados y no para pedirle su voto. Exigiendo servicios de calidad en educación, salud y vivienda. Eso es un México más justo, y con la participación de todas y todos podemos hacerlo. El sol sale para todos. El TRIGES, como máxima autoridad jurisdiccional electoral en el estado, vigila que todos los actos o resoluciones de partidos políticos y autoridades electorales cumplan con los principios de constitucionalidad y legalidad. Fortalecer la democracia con tu participación es tu derecho. Proteger tus derechos político-electorales es nuestra obligación. Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas. Justicia electoral que fortalece la democracia. Vamos a estudiar, a prepararnos y esforzarnos todos los días. No desperdiciaremos lo que tenemos. Cuidaremos el medio ambiente. Seremos respetuosos con nosotros mismos, con nuestros semejantes y nuestra gran nación. El Parlamento es de las niñas y los niños. Las propuestas son para todas y todos. El Parlamento Infantil es solo una de las iniciativas del INE para fomentar la participación de todas y todos. Conoce nuestras propuestas en INE.mx. INE. La noticia no espera. La información está en Sin Pelos en la Lengua. Entérate de los acontecimientos más importantes a nivel estatal, nacional e internacional, en cualquiera de sus emisiones. Lunes a viernes de 6:59 de la mañana a 9 y de 2 a 3 de la tarde. Sin Pelos en la Lengua. Un noticiero parte de SER Informativo Noticias. We'll be right back.
Más información en Sin Pelos en la Lengua. Regresamos. Estamos de regreso, son las 14 horas 2 de la tarde con 22 minutos. Agradecemos a Salvador García que nos está viendo a través del canal 30.1 de Televisión Abierta de Telecer y nos manda justamente la conexión. Yo sé que mucha gente nos está viendo, que no se reporta, que no tiene tiempo, que no tiene en este momento la posibilidad. Así es de que le reconocemos, pero agradecemos desde luego que a quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas. Decirles que este programa es de usted y que es importante que nos haga saber de alguna manera que está conectado con nosotros. 2:23 p.m. En más información, el colectivo conformado por artistas y promotores del estado anunció, su respaldo al proyecto de transformación del estado impulsado por David Monreal Ávila, ya que aseguraron es momento de corregir el rumbo y rescatar el sector cultural del abandono que padeció en las dos últimas administraciones estatales. Se hizo este día y lo realizaron el coordinador del colectivo, Carlos Guillermo Flores, el ex director del Instituto Zacatecano de Cultura, David Eduardo Rivera Salinas, y el reconocido compositor Manuel Adán Contero, en representación de numerosos artistas y promotores culturales de la entidad. En ese marco, Rivera Salinas manifestó que pese a ser un estado de gran tradición artística desde el gobierno estatal, se ha ejercido una política conservadurista y se ha negado el apoyo suficiente para que el gremio local pudiera prosperar, provocando la fragmentación de los esfuerzos e iniciativas de los artistas y promotores culturales. Aseveró que de manera contradictoria, las dos últimas administraciones, sobre todo la de Miguel Alonso Reyes, han desmaterializado una buena parte de sus propios programas, de sus proyectos prioritarios, de las acciones públicas a favor del desarrollo cultural, reduciendo con ello su propia capacidad de gestión y anulando el fortalecimiento de las iniciativas culturales. Ante esta posibilidad, pues, de corregir el rumbo, el coordinador del colectivo, Carlos Guillermo Flores, manifestó que sus integrantes respaldan el proyecto de cambio y participación de todos los sectores sociales que impulsa David Monreal Ávila, pues están convencidos de que Zacatecas requiere pues una gran transformación y de que las diversas expresiones culturales y artísticas en comunidades y municipios deben articularse y realizar un esfuerzo coordinado. Apuntó que hay muchos artistas que por muchos años han mantenido la cultura en el estado y a quienes no se les ha volteado a ver ni se les ha apoyado en diferentes circunstancias, por lo que es el momento de realizar una estrategia de escuchar y de trabajar por el bienestar de Zacatecas y a favor de la misma. Cabe agregar que durante la conferencia estuvieron miembros de la comunidad artística, entre ellos Elizabeth Chávez, guionista y cinematógrafa, Daniel Hernández, palestino, antropólogo e investigador de la universidad, Martín Ocampo, empresario cultural y galerista, la escritora Gabriela Flores, Marcela Carrillo, en representación de las comunidades de la cultura, la artesana textil María de la Luz Basurto, José Luis Briceño, representante
de las danzas de Matlachines, Esteban Alvarado, expresidente de la cofradía de la Corporación de San Juan Bautista, y Pedro Perico González, promotor musical y director de la agrupación Pericos Shop. Ahí tiene, pues, otro grupo ahora enfocado a la cultura que hace su pronunciamiento a favor del proyecto que encabeza David Monreal. ¿En dónde irá a parar todo esto? Y todavía no arranca de manera formal, pues, el proceso electoral. 2 de la tarde con 26 minutos, casas baleadas y automóviles incendiados. Fue el resultado de un enfrentamiento de civiles armados en la colonia San Isidro y en la comunidad El Cargadero, en el municipio de Jerez, la mañana de este día, de este miércoles. No hay reportes de pérdidas humanas o heridos, así lo indican las autoridades. Habitantes de la colonia San Isidro, ubicada en la cabecera municipal, reportaron alrededor de las 6 de la mañana al sistema de emergencia 911 sobre una agresión armada en el lugar, por lo que de inmediato se trasladaron elementos policíacos a ese punto, localizando una casa baleada en lo que es la calle Jalisco y un vehículo que se encontraba estacionado afuera de la vivienda completamente incendiada. Casi al mismo tiempo, el 911 recibió otro reporte de que en la comunidad de El Cargadero había ocurrido una balacera. Al arribar, los elementos policíacos encontraron una vivienda baleada y un automóvil también incendiado. Elementos de la Policía de Investigación inmediatamente realizaron las pesquisas correspondientes en ambos lugares y peritos resguardaron los incendios, los indicios correspondientes, confirmando que no. En ambos ataques, no hubo pérdidas humanas. 2 de la tarde con 29 minutos. El alcalde de la capital, Ulises Mejía Haro, declaró que es incongruente que se quiera siglar la candidatura al Partido Verde Ecologista de México de la capital. Recordó que con anterioridad Carlos Puente Salas, exdirigente de dicho partido, había dicho que lo peor que pudiera pasar es que ganara Andrés Manuel López Obrador. No obstante, aplaudió que ya están del lado correcto de la historia. También hizo mención a que en el 2018 el Partido Verde obtuvo un cuarto lugar en votación, lo que calificó como un lugar distante del partido que golpeteó a la coalición de Juntos Haremos Historia. Sí, pero esa es otra historia. Hoy está de este lado, ¿verdad? Recordemos cómo rechazó por completo al PRI justamente para cambiar como de la noche a la mañana e irse a esta 4T. Desde la campaña del propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Y así son los políticos, qué extraña. Hoy dicen una cosa, mañana nos dicen otra. Bueno, Mejía lo comentó que habrá una selección de 4 perfiles competitivos, ya sea una mujer o un hombre. Habrá apoyo y respaldo, pero solo si el proceso se hace de esa manera, no a través de acuerdos. Y es que ya anda ahí en la danza, ya se lo hemos dicho, ¿verdad? El que hasta hoy es aún secretario de Finanzas, el doctor Jorge Miranda, quien es del Verde, sí, y el Verde va en alianza con el PT, va en alianza con Morena, va en alianza con Nueva Alianza, sí, y muy probablemente, pues, le cuaje y sea él el candidato por acuerdo entre los partidos, que va a pasar algo así como sucedió con la otra alianza del PRI, PAN y PRD. ¿Qué pasó? Por la cuestión de la equidad de género, se impuso a Claudia Edita Anaya Mota y Fito Bonilla se quedó chiflando en la loma. ¿Sí? Cuando él ya estaba más apuntalado que qué cosa, ya llevaba trabajo hecho con grupos, con personas. ¿Y qué provocó? Que se retirara de la política como muestra plena y clara de un enojo tremendo, porque luego cuando se dan las alianzas no se dan los mejores acuerdos que a todos convenga, y eso es lo que puede suceder acá también.
Así las cosas. 2:31. Aquí está el reporte del doctor Gerardo López Longoria sobre el comportamiento de la pandemia en Zacatecas. 21 personas más que perdieron la vida, no en las últimas 24 horas, desde inicios de este mes de febrero, pero que se ha notificado hasta el día de ayer. Ayer se identificaron 168 personas enfermas, Gustavo, infectadas por el virus SARS-CoV-2. El acumulado es de 25.823. Hay 2.130 personas activas que están en la fase aguda de la enfermedad, representan el 8.5% de todos. De igual manera, ayer se identificaron 66 personas que se han recuperado. El acumulado es de 21.221 personas. Los recuperados representan el 82% de todos los diagnósticos. Ayer se registró un día en el que hubo un número muy importante de personas que murieron, 21 personas. Con ello, el acumulado es de 2.472. Las personas que han muerto representan el 9.5% de los diagnósticos. Cuando se analiza el desagregado de los mismos, bueno, son 11 mujeres, 10 varones. Hay una persona de 15 años de edad que lamentablemente murió. Él tenía diabetes tipo 1 y seguramente las complicaciones que genera esta enfermedad fue las que provocaron que muriera. En el extremo de la vida está una persona de 87 años. Por instituciones, 7 de ellas estuvieron a cargo del Seguro Social, 6 en la Secretaría, 5 en IMSS Bienestar, 2 en hospitales privados, 1 en el ISSSTE. En relación con las enfermedades de este grupo de personas, 5 de ellas no tenían enfermedades identificadas, 14 tenían hipertensión, 13 diabetes, 6 problemas de obesidad y sobrepeso, 2 asma, 2 tabaquismo, 1 una cardiopatía y 1 de ellos una enfermedad renal crónica. De igual manera se informa que 9 de estas personas murieron en otro momento, pero ayer se informó a la Secretaría. Son de este grupo son 7 mujeres y 2 hombres. 4 de ellos murieron en enero, el día 14, el día 15, 19 y 27 de enero, y el resto murió durante el mes de febrero, 2 de febrero, 3 de febrero hay 2 personas, y el día 4 otras 2 personas. Lamentablemente, 3 defunciones en el municipio de Zacatecas, el mismo número en Pinos, en Sombrerete y Jerez, 2 defunciones en cada uno, pero también hubo en otros municipios como Fresnillo, Nieves, Cañitas, Villa de Cocha, El Chihuite, Tepetongo, Susticacán, Betagrande, Uchipila, Río Grande y Tlaltenango, prácticamente de todas las regiones del estado. El grupo de recuperados son 39 mujeres y 27 hombres. Sus edades van desde los 5 años y hasta los 91. Se diagnosticaron del día 17 al 26 de enero. 51 estuvo a cargo de la Secretaría, 4 de IMSS, 4 de IMSS Bienestar, 1 de ISSSTE y 6 en hospitales privados. De este grupo, 62 se manejó en casa. Solamente estuvieron hospitalizados 4 con una estancia de 4 a 17 días. En el grupo hay 8 menores de 20 años. Y dentro de este grupo está justamente un niño de 5 años de Guadalupe, uno de 9 del mismo municipio. Y en el extremo de la vida, un masculino de 81 años de Guadalupe, uno de 88 de Tlaltenango y una mujer de 91 de Sombrerete. Dentro del grupo de positivos son 85 mujeres, 83 varones, hay 4 menores de 20 años, aquí hay 2 adolescentes de 15 y un adulto de 88. El mecanismo de contagio en 152 fue en la comunidad, bajó sensiblemente el contacto a través de persona enferma, solo 16. En esta ocasión se registró en relación al manejo, 6 ingresos y defunciones, 144 su manejo fue ambulatorio, 18 quedaron en hospital, 8 estables, 10 graves por municipio. Zacatecas tiene 42 pacientes nuevos, Guadalupe 35, 19 Fresnillo, Tlaltenango 15, Pinos 14, Río Grande 4, Sombrerés que tiene 3. Se quedó, no hay pruebas en proceso, más las que se acumulan en el curso de la mañana. Nuestro índice de positividad se encuentra en un 26%, el nacional está en 42%, y por el número de defunciones que se han observado en Zacatecas, se incrementó el índice
de letalidad a 9.57, el nacional permanece en 8.5. El día de hoy en la actividad hospitalaria, Zacatecas inicia con 31% de ocupación en cama general, y el parámetro nacional está en 49. Todas las instituciones de Zacatecas se mantienen estables, y en terapia intensiva la ocupación es de un 37, el parámetro nacional es de 46, y el ISSSTE es el único que tiene el semáforo de alerta, está en 75, pero bajó, ayer estaba en 85%. Gustavo, es el balance que tenemos de la epidemia aquí en Zacatecas. La tarde con 37 minutos. ¿Qué nos queda? Pedirle que se cuide, que use obligatoriamente el cubrebocas, que guarde su distancia, que use periódicamente el gel antibacterial, que se lave las manos, que no realice convivencias sociales ni esté cerca de donde hay gente concentrada. Tenga mucho cuidado en eso, porque justamente la convivencia social es lo que está llevando a que se estén presentando más y más y más casos. En el país ayer se registraron 1,700 muertes, un nuevo máximo, dice nada más. ¿Hasta cuándo se tomarán acciones más concretas, más sólidas, más eficaces para combatir la pandemia? Todo ha venido fallando, ni siquiera la Estrategia Nacional de vacunación contra el COVID ha funcionado. Escasearon las vacunas. Van a llegar a finales, perdón, a mediados de este mes. Se retomará la aplicación para el personal médico, al cual se le tiene que aplicar ya a mucho de él, de ese personal médico, la segunda dosis. Ya se ampliaron los plazos para atender a los adultos mayores. Ya nos llevarán hasta marzo. A ver cómo siguen las cosas. Muy bien, 2:38. Vamos a hacer una nueva pausa y regresamos. Comuníquese con nosotros. Comuníquese con nosotros al 492-146-0193. A las líneas telefónicas 92-261-57 y el 92-29-96-5. A ver qué dice usted. La Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas pues ya aplicó los incrementos por inflación a los consumos de agua potable. Ya se está viendo en los recibos el aumento de 6, 8 o hasta 10 pesos. Está muy fácil. Si usted consumía o consume menos de 10 metros cúbicos y venía pagando 140 pesitos, pues ahora su recibo le va a llegar de 146 o 148 pesos si sigue usted consumiendo menos de 10 metros cúbicos. Si consume un metro cúbico más, es decir, 11 metros cúbicos, ese metro adicional a los 10 tendrá un costo también adicional que anda por ahí de los 25, 26 pesos. Y eso va a provocar que suba su recibo. Y no solamente eso, como consumió más agua y esa agua se fue al alcantarillado, la GIAPAS le puede cobrar también más por alcantarillado. Es decir, va en base a lo que usted consume de agua, y eso puede referir también 3, 4 o hasta 5 pesos. Vamos a hacer una pausa, volvemos, siga con nosotros y participe. No te despegues de Sin Pelos en la Lengua. Ya volvemos. Canal 30.1 XHZAE TDT desde Zacatecas Capital. Grupo SER. SER. Canal 30.1 Zacatecas. TeleSER. Cómo los extraño, no había valorado el poder de un beso y de un abrazo, pero ahora es así, necesitas darte tiempo, yo tampoco quiero estar así. Tenemos que volver a vernos.
Grupo Ser, ten esperanza, quédate en casa. Más información en Sin Pelos en la Lengua. Regresamos. Las 14 horas 2 de la tarde con 45 minutos, 15 ya, y las 3 de la tarde nos encontramos en la recta final de la emisión vespertina. Qué rápido que pasa el tiempo de esta emisión, nos rinde francamente nada, nada, así se lo voy a decir. Estamos ya próximos a celebrar además nuestro aniversario número 22, ya acordamos eso con el señor Soriano. Ya no nos vamos a pelear, ya hicimos bien las cuentas de tantos años que llevamos y de tanto éxito que hemos tenido aquí con el programa. Pues hemos perdido la cuenta, pero de repente nos hemos, pues francamente, reencauzado, ¿verdad, señor Soriano? Al camino y ya dimos con bola. Y usted ha sido parte de estos 22 años y por eso le invitamos a que lo celebre junto con nosotros dos días antes del Día del Amor y de la Amistad. Esto será el próximo día 12. Y le digo, si hemos permanecido tanto tiempo, ha sido, no hay duda, gracias a usted, que nos escucha, pues, mañana con mañana o tras mañana, ¿verdad? Y tarde tras tarde. Estamos en el centro de mensajes, dice por acá, buenas tardes, solo para comentarle que en Ojo Caliente el presidente rentó varios vehículos dizque para la pandemia, pero no pagaron y ya se los están quitando. En este momento la empresa frente a la presidencia, bueno, solo dejó un problema legal y una deuda. Fíjese nada más. ¿Quién sabe por cuántos miles? Pues sí es cierto. Se mete a un compromiso
que luego no puede resolver y seguramente va a ser heredado a la nueva administración. Ay, Dios mío, esos presidentes. No, y más este presidente que ha tenido mucho que se le critique de plano. Que se le critique. Hay otro más por acá, dice, buenas tardes, solo para comentarle que en Ojo Caliente, otra vez el presidente, ¿es el mismo o qué? Bueno, no, ese fue el que, es que sí, ¿verdad? Como que luego se coloca en varios puntos el mensaje. En fraccionamiento Mina Azul, cada que toca el tandeo antes de que llegue el agua, el medidor gira muy rápido. Esto quiere decir que están cobrando puro aire. No se vale. Hay que ponerle a su cuadro de medidor una válvula expulsora de aire. Usted la puede comprar o pida que la misma Giapaz se la instale y así se va a evitar asuntos. No tiene, francamente, mucho chiste, ¿no? Buenas tardes, señor Gustavo. Mi mamá lo escucha todos los días desde que... ¿Desde que qué? En primaria lo escucha, o entre a primaria lo escucha. Ah, desde que él entró, seguramente quieren decir a primaria, nos escucha y ya estoy en secundaria. Mándeme un saludo, le dicen Doña José, por favor. Ahí está el saludo también, con mucho agrado, con mucho gusto. Buenas tardes, ¿sabe algo de la leche en polvo de Liconsa? Tenemos 2 meses sin leche en polvo. No, estamos ya tratando de pedirle a Javier Méndez, que es nuestro reportero estrella, ¿sí? Manuel Estrellado, para que vaya, pregunte y cheque qué es lo que está pasando, ¿no? Gustavo, la delincuencia está en todo Jerez y el presidente y el gobernador, ¿qué hacen o que hagan algo? Sí lo están haciendo, solo que no es lo suficiente, lo mismo que el gobierno federal. Lo digo sin ningún miramiento. Este tipo de acontecimientos son más de orden federal que de orden local o municipal. De veras, si no hay apoyo de la federación para los municipios, para el estado, lo lógico es que la federación asuma la parte que le corresponde. Buenas tardes, Gustavo, solo para hacer un llamado a las autoridades para que atiendan los llamados de la ciudadanía a el 911, ya que el pasado fin de semana vecinos del callejón de El Codo marcamos para reportar pues una fiesta al interior de un complejo de departamentos y la policía nunca llegó, mientras los fiesteros pues bailaron hasta el amanecer. ¡Qué hijos de la jijurria! ¿Por qué no nos invitaron a la pachanga? Da coraje, ¿no? Y pena ajena, porque pues si luego la pandemia... Buenas tardes, en otro mensaje para poner una queja sobre el cobro excesivo por parte de la Giapaz. Aparte que nunca hay agua. No sabemos en qué se basan para cobrar esa cantidad, esto en la comarca, o será cosa del... ¿qué? ¿Del Checa? No sabemos, ni nos dan respuesta. 500 pesos por mes es muchísimo para las casitas de 3x2. Gracias. Revísese esto, doctor Benjamín. Está viendo muchas quejas. Ayer no alcanzamos a ventilar una sobre un domicilio en Colinas del Padre, que llegó a más de 4,000 pesos. Más de 4,000 pesos. Obviamente, el dueño de ese domicilio, ese usuario, pues, no reconoce el consumo. Porque si usted le echa cuentas, y siendo una familia normal, 4 o 5 miembros, ¿no? En Colinas del Padre, en el sector 3, sí, uno de los más caros. Pero no tan caro como es el comercial, no tan caro como es el residencial, no tan caro como es el hotelero, y que haciendo cuentas en un mes tendrían que gastarse de 7 a 8 tinacos de 1,200 litros por día.
Y dice el usuario, Gustavo, lógico es que no me los gasto y no tengo fugas. Entonces, algo está sucediendo en la Giapaz, ¿sí? Alguien no está haciendo su trabajo como definitivamente debe de ser. Gustavo, buenas tardes. Quisiera que por favor me informara por qué los agentes de tránsito y vialidad, cuando existen accidentes entre vehículos, ojo, le dan preferencia a los vehículos con aseguranza a la hora del peritaje, aunque muchas de las veces estos sean los culpables de los percances. No debería ser así, ya que todos, dice aquí el mensaje, pagamos tenencia. Seguramente es porque llevan mochada, ¿no? Por parte de la aseguradora. ¡Ojo! Esto me lo han criticado o me lo han señalado muchos radioescuchas tiempo atrás. Pero en Tránsito del Estado no aceptan corruptelas. Aquí nos están diciendo otra vez, ¿por qué se le da preferencia a los de los asegurados? Y eso sí sucede. Y aunque Osvaldo Caldera lo niegue. Y esa pudiera ser una señal de corrupción. 2 de la tarde con 52 minutos. Ya se lo decíamos, el cobro en el servicio de agua potable aumentó a partir de febrero por el incremento que hubo ya en los índices del consumidor y costos al productor, que obligan pues a la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas subir de 6 a 8 pesos las cuotas en los hogares. De 6 a 8 pesos, está bien, doctor, pero no a 4,000 y garra de pesos, ¿no? Benjamín de León Mojarro, director general de la Giapaz, detalló que fue el comité directivo quien avaló la actualización del pago para los más de 131,751 usuarios con registro de uso doméstico. O sea, él dice, yo no, ¿eh? Fue el comité directivo. Bueno, pero del comité directivo es parte él. Para los usuarios de casa habitación zona 2, ojo, que de acuerdo al padrón son 83,000 registros, el cobro pasó de los 140 a 146 pesos, mientras que los de la zona 3, alrededor de 17,775 usuarios, fue un cambio de 213 a 221 pesos. Pero no de más de 4,000, doctor, sigo diciendo, es decir, un aumento de 8 pesitos. Enfatizó que el aumento de tarifa es necesario para que la dependencia cuente con recursos suficientes y no se suspenda o frenen proyectos de nueva infraestructura, rehabilitación y extensión del sistema de agua potable. Esto él no lo dijo desde inicios de año, ¿se acuerdan? Destacó que el incremento en el ajuste de las cuotas durante el periodo 2008-2017 generó un grave problema a la Giapaz, causando un rezago que afectó directamente las finanzas del organismo, las obras públicas y el servicio. Por eso ahora buscan recuperarse. Es lógico, si el combustible, mantenimiento, los materiales crecen en porcentaje de costo, la Giapaz no puede quedarse así. Solo se ve reflejado en el deterioro del servicio. Y tiene toda la razón. Pero nada más que se pague lo justo, lo que realmente marca el medidor, lo que se consume. No que se generen abusos en los cobros. No, eso no lo va a avalar la gente de plano nunca. 2 de la tarde con 55 minutos, la camioneta blindada que pertenecía al Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas, ya tiene dueño. Fue rifada el pasado 9 de febrero, que también desde el año pasado se vino por ahí postergando y postergando, ¿verdad? Fecha en la que se celebró el sorteo mayor 3791 de la Lotería Nacional, según informó esta mañana de miércoles el alcalde Saúl Monreal, que por cierto ya está en la lista también para reelegirse. El vehículo es una GMC línea Yukon, como la que yo tengo. Modelo 2013, nomás que la mía es de modelo más reciente. Fue adquirida en el año 2013 por el entonces presidente municipal de Fresnillo, Benjamín Medrano, para uso de funcionarios municipales y del propio presidente. La característica principal del vehículo es que está blindada, usted lo sabe.
La camioneta ahora pertenece al poseedor del boleto número 0838 de los 2,000 boletos que emitió, dicen, el ayuntamiento para la rifa. Cada boleto tenía 5 números diferentes para participar, sin embargo, por la contingencia sanitaria, únicamente se vendieron 1,752. El alcalde informó que se recaudó un total de 728,000 pesos, recurso que se invertirá en parque vehicular, que de verdad se use para el servicio de la ciudadanía. Y en el marco de esta conferencia de prensa, Saúl Monreal pues habló de cómo sigue dándose la cosa allá en el Mineral sobre el asunto de la inseguridad, los hechos delictivos y los ataques directos luego contra personas que son contrarios a los grupos delincuenciales. Habla el alcalde Saúl Monreal. Pues presencia, yo creo una labor de inteligencia, e incluso hoy se valoró un replanteamiento de la estrategia en Fresnillo, que ahorita más que nunca necesitamos de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano, de la Policía Estatal, la Policía Metropolitana, y que conjuntamente en coordinación aprovechar los mejores recursos, porque si no, no se va a poder. Y por otro lado, la clave, yo les he dicho, información. Porque si no, después de ese vacío de información, lo llenan las fake news o lo llenan la desinformación, que no es sana. Ayer, por ejemplo, en Valparaíso, se decía que había como 10 elementos muertos de la Guardia Nacional en un enfrentamiento, cuando en realidad no había ni uno, y a lo mejor fue un civil el que falleció. Entonces, todo este vacío de información, también se debe de informar lo que está haciendo la autoridad y aquellos decomisos o aquellas acciones a favor de la ciudad de Fresnillo. Por eso la percepción es muy negativa, no nada más en Fresnillo, en Zacatecas. Porque si no informas, pues entonces la gente dice, pues no estás haciendo nada como autoridad. Y entonces tiene que replantearse hasta el nivel de información, de decir, vamos a informarles que sí hubo un evento en tal lugar o que esto, y que se informe con objetividad. ¿Para qué? Para no desinformar a la ciudadanía de Fresnillo y que esto se provoque miedo, psicosis, temor. Eso es lo que está dañando más y por eso la percepción nos ha perjudicado. Buena, hoy en la mañana tuve reunión con el cuerpo operativo de los tres niveles de gobierno. Los tres se replanteó la estrategia de seguridad pública y también se valoró ya a acciones. Y yo espero que se den buenos resultados y que esta estrategia, este replanteamiento, ayude a Fresnillo a la tranquilidad y a la paz de los fresnillenses. 2:58 p.m. A propósito de este tema, en el municipio de Guadalupe, el ayuntamiento entregó este día 10 unidades motrices a la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Esto con el fin de fortalecer la capacidad de reacción de la corporación y que los guadalupenses se sientan más seguros. El alcalde Julio César Chávez Padilla mencionó que para este año 2021 se destinaron 12 millones de pesos para el fortalecimiento de la seguridad pública municipal. Dicha inversión se aplicará para reforzar el parque vehicular y el equipamiento de la corporación. Ayer, a propósito del tema, el gobernador Alejandro Tello, junto con su secretario de Seguridad Pública, Arturo López Bazán, se reunió en la capital del país con la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno Federal. Esto nos lo informa Alma Tapia en su resumen que estaremos integrando ya en las emisiones vespertinas de Sin Pelos en la Lengua. Trató incluso el gobernador el que se considere la posibilidad de crear un nuevo centro penitenciario en Zacatecas. Implementación de una adecuada política fiscal basada en medidas de austeridad, el gobierno de Alejandro Tello hoy tiene finanzas estables y sólidas, afirmó el secretario de Finanzas Jorge Miranda al detallar que la reducción del déficit financiero ha sido de más de 4,000 millones de pesos y la deuda del Estado ha disminuido más de 450 millones de pesos en lo que va de este quinquenio. Hemos cumplido con el compromiso del
Alejandro Tello, de no endeudar con un solo centavo de largo plazo al Estado. Y observen ustedes que no solo lo hemos cumplido, sino que se observa una reducción paulatina de la deuda, pasando de 7.674 millones a 7.217 millones para el año 2020. La presidenta honorífica del Sistema Estatal DIF, Cristina Rodríguez, entregó equipo a las unidades básicas de rehabilitación de los municipios de Villa García, Villa González Ortega, Villa Hidalgo y Loreto, además de apoyos alimenticios en la comunidad de Emiliano Zapata de este último municipio. Gobierno del Estado y el municipio de Guadalupe firmaron un convenio de colaboración para dar atención integral a mujeres víctimas de violencia en el refugio de la Secretaría de las Mujeres. Esto con el apoyo de la Unidad Especializada de la Policía Municipal para su protección y canalización. La Secretaría de Salud Estatal informó que Zacatecas sumó este martes 168 casos más de COVID-19, siendo Guadalupe, Fresnillo, Zacatecas, Tlaltenango y Pinos los municipios con el mayor número. Además, en las últimas 24 horas fallecieron 21 pacientes. La Secretaría del Zacatecano Migrante de Gobierno del Estado y la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente firmaron un convenio de colaboración para acercar asesoría e información a la comunidad migrante en temas fiscales de importación de vehículos e inversiones en México. Hasta aquí la información, reportó Alma Tapia. Tres de la tarde con un minuto. Por medio de la pensión para el bienestar, el gobierno de México refrenda su compromiso con las personas con discapacidad al otorgarles un apoyo bimestral y directo que contribuya a mejorar sus condiciones económicas y sociales. Por esto, en el marco de del actual operativo de pago, se distribuyen 28.260.900 pesos para respaldar a los 10.467 beneficiarios distribuidos en todo el territorio de Zacatecas. El operativo se realiza bajo la coordinación de la delegada de Programas para el Desarrollo, Verónica Díaz Robles, quien informó que cada uno de los beneficiarios recibió 2.700 pesos correspondientes al bimestre enero-febrero. Y finalmente le informamos que Maribel Rodríguez, tesorera del Ayuntamiento de Zacatecas, informó que durante enero de este año la recaudación fue mayor a la del año pasado, con 1.379 registros más. Puntualizó que esto se ve reflejado en una recaudación de 1.781.688 pesos más. Esto es gracias a la confianza de la ciudadanía en sus autoridades, porque saben que se destina a mejorar los servicios públicos. Nos vamos, gracias, pásenla muy bien, pero antes también rápidamente los últimos mensajes que nos hicieron llegar aquí al programa. Y no hay alicientes a los que consumimos por abajo de los 10 metros cúbicos. Por ejemplo, en mi casa tratamos de gastar lo menos posible de la ducha, por ejemplo. Lo rehusamos en el inodoro y también la de lavar. No, no hay consideración. 10 metros. Se iba a poner que fueran 5 metros, pero eso no lo lograron, dijeron los de Chiapas. Pues eso no nos conviene, presidentes. ¿Se acuerdan que hasta hubo un choque ahí entre Ulises y el alcalde de Guadalupe? Que para mí el ganón fue el alcalde de Guadalupe, que se ve así muy seriecito, muy peinadito, muy rectito, pero es entrón el canijo, ¿verdad? Y no, pues no se logró eso. No, para eso no hay consideración. Buenas tardes. En el fraccionamiento Independencia no llega el servicio de agua potable. Solo llega de 6 a 8 a.m. y ya no tenemos. ¿Qué cosas esos de Chiapas? Buenísimos para cobrar. Buenas tardes, señor Gustavo. Ocupamos con urgencia que acuda gente de la presidencia de Guadalupe a la colonia Villas de Guadalupe, calle Villa del Vergel, esquina con Villas de la Asunción, ya que tenemos fuga de agua negra en un canal que pasa atrás de las casas
y con este sol, uff, pues huele mal. Sí, pues sí, cierto. Pero como ya no ocupan votos, pues se olvidan. Pero ahí vienen ya las campañas y van a ocupar votos. Pero vamos a reportar esto al Ayuntamiento de Guadalupe. Nos vamos, gracias, pásenla bien, buenas tardes, buen provecho, coma rico. Pásenla muy bien, se quedan con Pepe de Lana aquí en el 95.5, en el 96.5 de Stereo Ser, en el 95.1 FM Cascán por Jalpa, con una excelente programación musical, en el 30.1 con una excelente también selección de videos. Y nosotros los saludamos mañana otra vez a las 6:59 de la mañana. Paco Soriano estuvo en la parte técnica, Ricardo Suárez del Real igualmente. Este servidor de usted, Gustavo Goitia, en la conducción. Vamos ya a los... ¿Tú sabes cuántos años cumplimos ya, Pepe? ¿Sí son 22? O ni te has fijado en los años, ¿sí? Él está en lo cierto, 22 años, pues. Andábamos por ahí con una cifra de danzas, de números, pues, pero ya aterrizamos. Día 12, aniversario de Sin Pelos en la Lengua. Pásela muy bien. Ya estás bien informado. Solo en Sin Pelos en la Lengua. Te esperamos en nuestra siguiente emisión con más noticias de relevancia. Hasta pronto.